Y estamos de regreso en Contacto Informativo y continuamos platicando con David Reza de Comunicación Social de Ayuntamiento. David, ¿nos podrías repetir el número de para cualquier denuncia estos días? Bueno, y también los 365 días del año. Así es. Esta área de respuesta ciudadana que da eso, una respuesta inmediata o rápida a lo que nos solicita la gente, y es el 834-5434. Y ellos se hacen cargo o al menos atienden y de ahí canalizan para que se lleven a cabo una serie de cuestiones que tienen que ver con ecología, como lo que es la basura, la recogida de basura cuando ha fallado, baches, fugas de agua también, porque incluso canalizan al Interapas, todo lo que tiene que ver con servicios primarios y que la gente les hace falta, ¿no? A veces incluso limpieza de zonas y de áreas públicas, básicamente. ¿Y va a estar trabajando el primero de enero también? También trabajan. Ellos trabajan. Hay quien atienda, a pesar de que de repente es que no contesta. No, sí se contesta y sí tratamos de dar la respuesta lo más pronto posible. E iniciando el año, bueno, pasando a otro tema también importante, iniciando el año, se comienza con un programa importante de la recaudación, que es el predial, el pago del predial. Así es. Qué bueno que lo mencionas, Selene, porque tenemos en esta ocasión algo muy importante para los potosinos. La mayoría de los potosinos saben que los tres primeros meses del año tenemos la campaña para el cobro del predial y con algunos descuentos, etcétera. Eso es lo tradicional. El predial se puede pagar en cualquier momento del año. Sin embargo, después de marzo normalmente empieza a generar una serie de actualizaciones y recargos. En esta ocasión, por una iniciativa que llevó a cabo nuestro presidente, el señor Ricardo Gallardo, se dio un programa muy, muy importante que se llama Borrón y Cuenta Nueva. Déjame te lo explico rápidamente. Consiste en que quien por alguna razón se haya retrasado en el pago de su impuesto predial, que es probablemente el impuesto más importante que el ayuntamiento tiene y el ingreso propio que puede generar, a veces la gente se queda sin trabajo, a veces en ese momento las finanzas no están bien, si se tiene un negocio, el negocio no ha dado y chin, no se paga el predial. Hay una falta de certeza jurídica entonces en el tema de su casa y a veces eso genera inquietudes, ciertas molestias. Bueno, para quienes estén en esa situación, los estamos invitando a que se acerquen a partir del día 2 de enero, El mismo sábado, porque tenemos nuestras cajas, nuestros centros de recaudación estarán abiertos a partir del día 2 de enero ya, que es sábado, que se acerquen, que vean cuánto deben, y si deben varios años, con que paguen únicamente el 2016, que sería el año corriente, y el 2015, nada más el principal, no los intereses ni los recargos, todo lo demás se condona. Es un acuerdo que se dio, que el Congreso aprobó y que va a estar, de hecho, vigente durante todo el año, no nada más durante los tres meses. Ahora, habrá quien diga, oye, pero yo siempre estuve al corriente, pues, ¿de qué se trata? O sea, ¿por qué premiar al que no pagó? Primero, yo le pediría a la gente que sea un poquito solidaria. La mayoría de la gente creo que trata de cumplir con sus obligaciones y a veces no puede. Y quien lo haya hecho, pues la verdad, mis felicitaciones y tratemos de seguirlo haciendo. Pero les vamos a dar un estímulo y un descuento adicional. Quienes pagan en enero generalmente reciben un 15% de descuento normal, ese ya es tradicional. En esta ocasión, aparte de ese 15%, va a haber un 10% adicional y en algunos casos habrá también otros estímulos, pues para también darles algo a los que nos pagan. Esto es importante porque cada peso que se recaude es un monto de dinero que nos va a ayudar para llevar a cabo acciones, obras y programas para el ayuntamiento. Y sobre todo los baches que tanto nos han molestado durante los últimos años a todos los potosinos. Así es, y ahorita que tenemos un programa intensivo de bacheo y que no se va a dejar, que estamos prácticamente cubriendo alrededor de 25 mil metros cuadrados mensuales de baches en diferentes formas, ya sea a través de lo que es asfalto, a través de concreto hidráulico, en algunos casos adoquín, en otros casos, bueno, trabajamos junto con Interapas para que cambie el drenaje colapsado y podamos llevar a cabo un buen bacheo, pero necesitamos el dinero.
¿sí? Esta medida no es recaudatoria, sí lo digo, sí nos va a generar un recurso muy importante de dinero que el ayuntamiento ya no iba a ver, pero que se va a aplicar. Pero también hay que verle el sentido social a la medida. Quien no pudo pagar, ahora podrá ponerse al corriente. Y se los pongo así, la persona que en un momento dado quiera vender su casa, ya no va a tener problemas legales. Y exactamente, tiene que estar al corriente con ese impuesto. Sí, y a ver, ya trámite. Nos evitamos el que nos estén mandando los memorandos. Sí, etcétera, exactamente, exactamente. Lo que queremos es ayudar a la gente en ese sentido. Para nosotros, yo lo veo desde un punto de vista social, es mucha la gente que va a poder regularizar su situación con su propiedad, que es lo único que tenemos a veces, nuestra casa. Uh-huh. ¿Sí? Sí, imagínense si esa está emproblemada y se la quieres dejar al hijo, el testamento, lo que sea, eso genera problemas después. Entonces aprovechemos el momento y vamos a ver esto. ¿Y a partir del 2 de enero entonces? A partir del 2 de enero en nuestras cajas recaudadoras vamos a darlas a conocer en los diferentes medios, uh-huh, incluyendo el de ustedes. Y pues vamos a dar a conocer las diferentes cajas recaudadoras y también las rutas de nuestras cajas móviles que también van a estar trabajando. Es muy importante. Hasta los domingos, ¿eh? Ah, perfecto. Entonces no hay pretexto, David, para que en esta ocasión, en este inicio de año, se pague el predial y pues estar al corriente y estar sobre todo con la certeza de que nuestro patrimonio pues está bien y no tenemos ningún problema. Estar tranquilos y ayudar a tu ciudad. Bueno, pues muchas gracias, David, por habernos acompañado. Te esperamos en otras emisiones, por supuesto. Te dejo la invitación abierta y pues un último mensaje que quieras dar. Pues nada más de parte del señor presidente, del gabinete, me parece también de todo el cabildo, pues muchas felicidades a todos los potosinos. Lo que es el ayuntamiento, lo que es los funcionarios, los trabajadores, estamos para servirles. Es nuestro trabajo, nos pagan por ello y pues lo hacemos, yo creo, la mayoría con mucho gusto. Muchas felicidades, Helen, muchas felicidades a todo tu auditorio y muchas felicidades a Plano Informativo también.